Aquí se muestran parte de lo que es el libramiento de Ensenada en su primera etapa. Son 20.7 kilómetros. Inicia en la carretera Tecate El Sauzal, en este entronque, y va a terminar, porque todavía estamos a punto de terminarlo a finales de este año, ya la conexión con lo que es la carretera Ensenada Ojos Negros. Esta obra, como otras que nos ha tocado estar trabajando en los últimos 2 años, tenía 9 años que se inició la modernización y la construcción de este libramiento. Entonces, a partir de este año ya se conecta con Ensenada Ojos Negros, y en el primer semestre del próximo año ya se termina con todas las gasas y demás que se requieren acá. Esperemos que esto contribuya a que reduzca el tránsito que actualmente tiene que pasar por el propio centro de Ensenada y demás. Y la segunda gran obra que queríamos mostrarle el día de hoy, señor, es la carretera San Felipe Laguna de Chapala. Aquí está Mexicali, San Felipe, Laguna de Chapala, y esta Laguna de Chapala se entronca con lo que es la Transpeninsular. Para todo lo que es el Valle Imperial, para todo lo que es Mexicali, que vayan hacia el sur, Guerrero Negro o hacia el Baja California Sur, proporciona un ahorro de 4 horas en el trayecto. Entre el año pasado y este año se le invirtieron 354 millones de pesos. Entonces, esta obra es una de las obras fundamentales que definitivamente están contribuyendo a una mejor movilidad en el caso del estado de Baja California. Aquí se aprecia, este es el entronque de Laguna de Chapala con la Transpeninsular, hacia aquí nos iríamos hacia Guerrero Negro, y esta es parte de la propia Transpeninsular y el entronque que fue lo último que se terminó. Y algunas imágenes de la propia modernización que se tuvo en esta carretera importantísima que en este año se terminó y ya está proporcionando sus beneficios.